principio rector, digámoslo así, el hilo conductor, el de Ariadna, para salirme del Quijote. Yo lo resumiría en una frase: ética y justicia. No desligo los dos conceptos, me parece que eso es fundamental en un proyecto político. Y la última década, las dos últimas décadas, han mostrado qué ocurre cuando desliga uno ética de justicia. Cuando se habla de lo público, ética obviamente es la ética pública, no es la moral religiosa, sino que es la ética de lo público. Y cuando se habla de ese mismo espacio, de lo público, la justicia, es fundamentalmente la justicia social, sobre todo en una sociedad como la colombiana, que es profundamente desigual. Entonces, digamos, este hilo conductor nos lleva ahora a tratar de fusionar los dos conceptos otra vez, a volver a hablar de una reconstrucción moral y democrática de la República, que es todo lo contrario de la refundación de la patria. Pero en términos bogotanos, a construir un proyecto que junte ética y justicia. A partir, digamos, de los debates sobre el paramilitarismo y la misma experiencia política, práctica que hemos tenido, he levantado la tesis de que hay que darle toda la importancia al poder local. Digamos que la lucha contra las mafias, quitarle el Estado a las mafias, es una lucha local muy peligrosa, muy peligrosa. Yo la asumí desde un cuerpo nacional, el Congreso, y a muchas de las personas que querían imitarme en el plano local, les decía que no lo hicieran porque los mataban. Y entonces, desde esos espacios modernos, relativamente, es que se puede construir una lucha por el poder democrático local exitosa. No fácil, pero sí. ¡Ay! Cuidado, un florero. Le dice Don Quijote a Sancho: haz gala, Sancho. Aunque a mí me critican de soberbio por la forma como hablo, porque trato de ser contundente, digamos, y en la dinámica. Oye, déjame hablar. Yo puedo. Bueno, tú puedes. En la dinámica del Congreso, obviamente, es el debate entre oponentes. Incluso está normado así, y el país me conoce en esos debates aplastando. Aplastando pues lo que yo combatía, que era ni más ni menos la corrupción, pero para mucha gente ver eso, además porque no creían que el tema era así, como se planteaba, solo hasta después exposes que viene una reacción. Entonces el debate siempre era como la persona que entra a una fiesta, una rumba, donde están borrachísimos, drogados incluso, ¿cierto? Y están en la penumbra allí, a punto de enfermar, y tú llegas y prendas la luz, ¡chóquete! Los de la rumba te cogen rabia, a pesar de que los beneficia, pero te cogen rabia. Algo así fue lo que a mí me tocó hacer, como prender la luz en medio de una rumba terrible. Estaban era matando, iban a matar más. Entonces, eso me dejó una fama de soberbia, pero yo en todos los discursos reivindico mi origen humilde.
Yo tengo un sesgo, es que mi inicio político fue religioso. Porque yo el colegio público donde yo estudié lo entregaron en administración a los padres lasallistas. Y yo estudié con lasallistas. Y esos lasallistas de esa época eran franquistas. Años 60, 70 realmente. Eran franquistas y Franco ya pues gobernaba España. Entonces ahí empecé a saber que existía algo que llamaba la política. Entonces me puse a ver quién es Franco, porque estos hablan de Franco. Franco derrotó el oso soviético, decían. Entonces, ¿qué es lo soviético? ¿Y ese oso en qué consiste? ¿Por qué es tan malo? Entonces eso me llevó a la lectura. Los padres jóvenes ya no tenían esas mismas ideas. El padre Medina, recuerdo, un joven, tan joven casi como yo, que me daba filosofía, antes él tenía otras ideas. Él fue el que pronunció la palabra teología de la liberación. Y realmente a mí me gustó fue la izquierda, pero desde esa perspectiva religiosa. Que es San Francisco de Asís. La izquierda católica no son los jesuitas, son los franciscanos. Entonces, los lasallistas a mí no me gustaron ni cinco, pero en cambio la tesis franciscana sí me gustó y yo fui franciscano no religioso. Toda mi juventud fue franciscana. Era pobre, no tenía que entregar riquezas, pero digamos, el primer experimento político muy joven. Yo tendría 18 años, 19 años, era meterme en las barriadas más pobres de Zipaquirá. Entonces, la democracia de la izquierda tradicional, ¿cuál es? La misma de los liberales, mayoría sobre minoría. La minoría se supedita a la mayoría, dicen. Esa no puede ser el concepto democrático del siglo XXI. Digamos, Bogotá está clamando porque todo eso tenga su capacidad de decisión, todo. No que tú ocultes una por preservar otra. Es parte, digamos, de nuestras tesis, digamos. Tiene un hilo desde la Constitución del 91, pero son realidades completamente nuevas. No sé a dónde fui a parar porque ya se me olvidó dónde arrancó tu pregunta. Don Quijote, el culpable. Hay que escribir, la culpa la tuvo el Quijote.